¡Moishe! ¿Qué pasa? ¡Moishe! ¿Vos es Gishen? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Moishe! ¡Moishe! ¿Qué pasa? ¡Moishe! Ya no se puede hacer nada. Shema Israel. Estoy en la esquina de 2 de abril y Barranca del Muerto. Sí, sí, claro. Mario, sí. Vaya preparando, perdón, la camilla. ¿La entrada es por aquí? Ay, perdón, llevo prisa. Yo también llevo prisa. ¿Quién es usted? ¿Y usted? Yo soy el Hebreman. Yo soy el hijo de Moishe. Póngase esto. Síganme, por favor. Papá. Moishe está descubierto. Sí, venga. Ayúdeme, por favor. Los pies tienen que estar hacia la puerta. Sosténgale la cabeza. Slija. Pídale perdón. Slija. Tiene que estar totalmente cubierto para que pueda iniciar el viaje. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Adonai Yo Ha'Elohim, Adonai Yo Ha'Elohim, Adonai Yo Ha'Elohim, Adonai Yo Ha'Elohim, Adonai Yo Ha'Elohim. Wait a minute. Welche Malochim, wel Magleiten Moishes Neshumen Deweis? Die Lichtige oder die Finstere? Ribono Shel Olam Hamol al Moshe Ben Yehuda al Asher Abraham Yitzchak Yaakov.
se llega a aparecer la palafox, le rajo la cara. ¿Estás loca? En nombre de nuestra madre, voy a dejar marca de esa maldita. Tranquila. ¿El tal es de su papá, por favor? No sé si Moishe tenía un tales. ¿Y qué se ponía en el sur para rezar? ¿Un zarape? ¿Me ayudas aquí? Dayan Ahmed. Dayan Ahmed. ¿Jala? ¿Me ayudas? Dayan Ahmed. La Shiva se va a hacer en casa de Esther. La Shiva se hace en casa de Esther, pasa la voz. Eso no es correcto. El duelo se tiene que hacer en la casa con el difunto. ¿Ya te olvidaste con quién vivía el difunto? Es una vergüenza. Es un Pavarotti, un Plácido Domingo. Oye, vale lo que cuesta, y cuesta caro, ¿eh? Oye, ¿quién lo está pagando? Doña Nati, ¿verdad? Sí. Doña Nati, hay que cubrir todas las fotos, ¿eh? ¿La foto de don Moisés también? Todas. ¿Y tú qué sabes? Cuando falleció la difunta doña Miriam, que Dios tenga en su santa gloria, a mí me tocó armar todo para su chiva de ella, solita. Shiva, se dice Shiva, o Shive. Sobas majotet paneja. Alguien tiene que decir unas palabras. Yo no. Ni modo. Tendré que improvisar algo. Yo sé que algunos piensan que yo no soy la más indicada para hablar en este momento tan triste. No voy a decir nada de las instituciones que tú creaste, ni de tu generosidad, ni de tu inteligencia superior, porque eso lo sabe todo el mundo. Yo quiero hablar de mi Moishele, mi primer amor, el ángel que me escribió estos versos que nunca, nunca voy a olvidar. En tus ojos un misterio, en tus labios un enigma, y yo fijo en tus miradas y extasiado en tus sonrisas. Eso está de Rubén Darío. Estas flores también. Ay, este velorio va a estar muy triste sin flores. Y ese espejo también, ¿eh? Oiga, a la señora Esther le gusta mucho lucir ese espejo. Sí, la señora Esther sabe perfectamente bien que los próximos 7 días no puede bañarse, trabajar, usar zapatos de piel, tener relaciones íntimas, estudiar la Torah, saludar, usar ropa almidonada, sentarse en sillas normales, afeitarse, ni siquiera tener ningún tipo de expresión de alegría. Échame una manita con esto. Oiga, licenciado, ¿en serio aquí se van a sentar? Los 7 días. Así tiene que ser. No soy licenciado. O bien dijera el profeta Isaías, el gran Isaías, este es el camino, andad por él. Y no echéis hacia la mano derecha, ni tampoco hacia la izquierda. Y así es.
Yo sí de recta la... Galia, ya llegaste. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Seudá, su primer alimento, que es un huevo que representa el ciclo de la vida. Permítame. Trini, muchas gracias. Le agradecemos mucho el gesto. Ay, pero no hace falta. Sí. ¿Pero cómo? La mandó a mí. Esta es la mía. Alguien va a tener que ir a casa de la Palafox a recoger las cosas de mi papá. Y mejor que no sea yo. Moise no vivía ahí desde hace meses. ¿Quién dejó a quién? No lo sé. ¿Y a dónde se fue? A un hotel. ¿Cómo no nos dijo nada? ¿Para qué? ¿Acaso tú lo visitabas? ¿Qué me estás queriendo decir, Isaac? ¿Que yo tenía que ir a darle un beso a la mujer que mató a mi mamá? A tu mamá la mató un aneurisma. La mató ella. La mató la mala sangre que se hizo. ¡Ella fue el coágulo! ¿Sabes? Siempre lo llamé ingeniero. ¿Y en la cama también? Mira, Sarita, tú no te puedes siquiera imaginar la relación que teníamos con mi marido. No le doy el otro color porque estas están más acolchonaditas. Muchas gracias. Mira, Isaac, lo que me hicieron es criminal. No hice ningún escándalo por respeto a Moshe. No exageres. ¿Te parece bonito que me hayan dejado ahí parado con la palabra en la boca? Ni bonito ni criminal. Oiga, los únicos que están obligados son los familiares directos. Claro. Por eso yo solo ofrezco. Eso es un pecado. No se haga. Usted solo quería injertarles un par de esas pantuflas. Mire, la ley no prohíbe al que no está obligado, ¿no? Con permiso. ¿Qué es su crema? ¡Trini! ¿Qué mira, sí? Aquí está. Ya lo vi. Sí, ya lo escucho. Sí. Galia, te estás alimentando bien. Claro, ¿tú tienes hambre? ¿Me quieres? Sí. Entonces, ¿por qué me escribes tan poco? Mami. ¿Tú confías en mí? Sí. ¿Me contarías todo? Galia, eres Virgen. ¿Qué pasó el 21 de marzo en Central Park? No lo puedo creer. ¿Es cierto que te besaste con un negro? No te voy a contestar eso, ¿sí? Contéstame. Que no. ¡Que me contestes! No te puedes... ¿Qué fue lo que me dijo? Yo creo que vamos a tener que hacer uso de los servicios de kosher delivery. Hay que cuidar la comida, ¿me entiende? Yo le recomiendo que no arriesgue la... ¿Qué pasó? Yo solo le hice una pregunta. Una pregunta, cabrona. Talia. Pregunta. Cuéntale. ¿Qué le preguntaste? ¿Te parece que es el momento para discutir esto? ¿Cómo van tus cosas, hijo? Bien.
veo que sigues. Sí, sigo. Pues si es tu gusto. Esto no es cuestión de gusto, papá. Bueno, es un modo de decir las cosas, Nicolás. Un mal modo de decirlas. Si me sigues hablando en ese tono, reviento esta chive. Te tumbo los dientes aquí mismo. Lo que me hicieron es criminal. Mira, no armé ningún desmadre, solo por respeto a Moshe. Claro. Gadal veit kadash me rabo. Beol modibro jirusei beamlich mal husei. Todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. Wisman kori beimbro men. Yesh me rabo me borak leolam ol meyol mayo. Itbarach beistabach beitpoar beitroman beitnase. Beitadar, beitale, beitale. Santa María, Madre de Dios. ¿Viste que ellos también dicen amén? Los pecadores ahora y en la hora. ¡Qué padre, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y tu hermano que no aparece. Te dijo que iba a venir cuanto antes. ¿Cuándo es cuanto antes? Amén. Amigos, amigos, un minuto, por favor. Por las justificadas razones que todos conocemos, no se pronunciaron en el panteón las palabras que nuestro querido Moshe merecía. Permítame entonces completarlas. De nuestro Moshe me atrevo a decir lo que se dijera tras la desaparición del Rambam, del gran Maimónides. Como todos sabemos, el verdadero nombre de Maimónides era Moshe ben Maimón. Y de él se dijo, de Moshe a Moshe, no existió nadie como Moshe. Y yo digo, nadie como Moshe. ¿Y por qué lo digo? Se preguntarán ustedes. ¿Y ahora qué carajos pasa? Tranquilos, no pasa nada. El sargento Antunes vino de seguridad privada y tenemos otro elemento en el ballet parking. ¿Pero cómo va a haber un policía en la Shive? La esquela ya se publicó en todos los periódicos. Y con este asunto de los asaltos y secuestros, no quiero riesgos. Así que todos tranquilos, por favor. Sí, sí. Ven. Me kennt kein mal dich wissen. Pero yo sabía que estaba ahí, que mi papá estaba ahí. Y ahora... ¿Por qué tardaste tanto? Tomamos el primer vuelo que pudimos, Esther. Bueno, ¿qué pasó, eh? ¿Cómo estuvo? Ya te contaremos. Ahora váyanse, los niños ya no pueden más. No, yo quiero saber qué pasó con mi abuelo. Ay. Tuvo un paro cardiorrespiratorio. ¿Dónde? ¿En un burdel? Ay. ¿Quién avisó? El nombre de esa mujer no se pronuncia en esta casa. Ay, es un hecho, ¿eh? Yo no sirvo para madre. Tú, Ari, vete a tu casa. Y tú, Galia, no digas estupideces.
Yo los llevo. De todos modos, yo tengo que salir. Tengo una reunión con un chino. Vas a dejar la chive por un chino. Piensen en la comida. Hasta mañana. Mañana no va a venir. Va a venir los 7 días. No quiero que se cometa ningún error. Es un chino de Taiwán y se va hoy. Bueno, si es un chino de Taiwán, estás completamente justificado. Ándale, vámonos. Vamos. Vámonos, ¿no? Sí. Vámonos ya, vámonos. ¿Tú has den geglaubt, der Meister mit dem Chinesen? Chinesisch wie gesagt, mit der Sazun, muss es ne Schumme vertaufen, ne schweren Weg. Oiga, ya son más de 7:30. Somos 9, no hay quórum. ¿9 y aquel señor? El señor Rubinstein, junto con él no contamos. ¿Cómo que no contamos? ¿Rubinstein? El señor Rubinstein, yo respeto las convicciones de todo el mundo, pero... Por favor, ya sé lo que me va a pedir. De veras, me da mucha pena, pero no puedo, no puedo. Saúl, es solo un momentito. Saúl, ¿me estás pidiendo que sea religioso por un momentito? Saúl, solo nos falta uno. ¿Y qué va a decir tu Dios? Si es cierto que todo lo ve y todo lo sabe, se va a dar cuenta inmediatamente de que estoy mintiendo. A menos que sea un hipócrita, claro. Oiga, mucho cuidado con lo que dice. Moishe te lo agradecería. Moishe, mi amigo Moishe. Sí, mi amigo Moishe ni siquiera me lo hubiera pedido. Claro. Moishe no tenía amigos comunistas. Mire, Berman, para su información... ¡Profesor! Usted no es amigo mío, así que para usted yo soy profesor. Bueno, pues... Profesor. Sepa usted que yo conocí a Moishe... en la casa de David Alfaro Siqueiros. Seguro. No, y tengo testigos. Seguro que andaba detrás de alguna hembra. Samuel, por favor. Este renegado me saca de quicio. ¿Yo, renegado, yo? Sí, un judío renegado, renegado y vergonzante. Eso no se lo permito. Yo soy mucho mejor judío que usted. ¡Cállate! ¿Qué vas a hacer? Tú no eres nada, renegado. ¡No! ¡Renegado tu madre! ¿Qué está pasando aquí? La chingada. Esta casa está de duelo. Oiga, como no está el señor Ricardo y les hace falta un hombre, yo podría... Le voy a quitar esto. Quédese con la capel. Le agradezco mucho el gesto, pero es que se necesita el hijo. ¿Qué pasa ahora? Gracias. El sargento Antunes tuvo la amabilidad de ofrecer. Muy bien. Ahora díganme, ¿cuál sería peor pecado? ¿Meter a un gentil para completar el miñán? ¿Rezar con 9 o no rezar del todo? A ver, Jajamín, ¿quién puede resolver esto, eh? Habría que consultar a un rabino. La culpa la tiene mi hermano. Ya cargará él con eso. Pues vámonos al shul. Vamos. ¿Eh? Vámonos al shul. No, espérense. ¿Y si en el shul no hay minyan porque se fueron a otra shive? Perdón. Perdón, es que con este pinche tráfico. Bueno, ándale. Vamos a echarnos ese kadish. Baruch Hashem. ¿Qué estás haciendo? Es el cuchillo de la carne, se lo juro. Pero estás mezclando todo. Para nosotros mezclar la carne y los lácteos es un pecado muy grave. ¡No me metan en broncas! Tirar la comida también es pecado. Al final,
todo termina siendo pecado. Déjalo ahí hasta mañana para que se limpie. Me da mucha pena, John. Está bien, señor Rubinstein. Olvídese de eso. Yo nada más quiero que me comprenda. Yo no podía. Hice todo. Hasta me puse la Yamilke, la Capele. Pero el otro... Ya le dije que se olvide. Le agradezco su visita. Yo le debía mucho a su papá. Él me sacó de la cárcel. No, fue por cuestiones políticas. No le voy a decir que Moishe estaba de acuerdo con mis ideas. ¿Sabe cómo me llamaba? Me llamaba, con perdón de usted, Rojo Jodido. Rojo Jodido. Pero aún así, movió cielo y tierra para sacarme de ahí. No, yo le debía mucho a Moishe. Sí, yo le debía mucho a su papá. ¿Qué ves? Los misterios de mi papá. Pues más misterioso eres tú. ¿Por qué? Porque te fuiste siendo uno y volviste siendo otro. Cuando me fui no sabía quién era. ¿Y ahora ya lo sabes? A lo mejor. Ven, siéntate acá. Oye. ¿Y tienes novia en Israel? No. ¿Por qué? ¿No te lo permiten? Todavía no he conocido a nadie con quien quiera casarme. Me cae que no lo puedo creer. ¿Cómo voy a creer que mi primo Nicolás se me volvió rabino? No soy rabino. Estudio el Talmud y la Torah. ¿Y para eso tienes que andar vestido así? Oye, ¿y que todavía te echas un toquecito de vez en cuando? O en Israel no se consigue. Yo lo quería, el viejo cabrón. Lo voy a extrañar mucho. Lástima la circunstancia. Pero igual es padrísimo verlos juntos como cuando eran niños. No nos veías mucho cuando éramos niños. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no los voy a ver? Tú fuiste cuando yo tenía 4 años. Ay, miren, mejor los dejo solos. Para que puedan partirse la madre a gusto, ¿eh? Espera. ¿Qué sabes de tu mamá? Ya la verás, me dijo que va a venir. ¿Tú le avisaste? Sí. ¿Y cómo está? ¿Sigue esperando a los extraterrestres en el desierto de Arizona? ¿Para qué le avisaste? Para que supiera que se murió Miss Aiden. ¿A ella qué más le da? No va a venir. Ella nunca lo quiso. Oye, ¿no quieres mejor venirte a la casa conmigo?
Estoy bien aquí. Vas a estar muy cómodo. Estoy bien aquí, gracias. Moishe hacía de amante. El malvado, figúrense ustedes, el hombre más bueno que había en Dimas. Ay, qué exagerada. Dime uno mejor. Salmen, tu marido. No, Salmen era un tímido, que eso es otra cosa. Isaac Fisher hacía de Mordejai. Berman hacía de Hasbeirush. Y yo... de la reina Esther. El director había decidido que la hiciera yo, pero me rompí una pierna y no pude. Dios existe. Ay, gracias. Marta, Beto. Beto. Marta. ¿Y ahora de dónde vienes? Porque tú siempre estás viniendo de algún lado. De Sevilla. Sevilla. Ay, Sevilla, si yo te contara mis recuerdos de Sevilla. Otro día, Marta. Quisiera ver a Esther. Rubén. Beto. Muchas gracias por venir. Hombre, ¿cómo no iba yo a venir? No es cualquiera el que se nos fue. Dime, ¿Esther está muy afectada? Imagínate. Hazme un favor, mami. Dile que me tome un calmante y que no puedo recibir a nadie, sí. Como tú quieras. ¿Quién es? Yo. Pasa. Aquí te quieren saludar. ¿Puedo pasar? Claro. Esther. Lo siento mucho. Gracias. Gracias. ¿Me permite un momento, por favor? Quiero enseñarle algo. Venga. Blanco, mil Hicks. Rojo, Flash Hicks. ¿Lo ve? Es fantástico. No hay ningún riesgo de que se mezcle. Y de la calidad de la comida ni siquiera hay que hablar. Usted la está viendo. Trini. Llegado el momento, se verá. A trabajar. Escúchame. ¿Puedes escucharme un segundo? Yo sé que esto es de dos. Estoy haciendo lo que puedo. No me grites que no soy tu empleado. ¡Un segundo! ¡No te pido más que un pinche segundo! Ocupado. Adelante. Si estás ocupado... No, no. Estaba descansando. Una pregunta, Rubén. Una tontería. Dime. ¿Quién será cargo ahora de los asuntos que Moishe dejó pendientes? ¿Qué asuntos? Bueno, lo típico, sobre todo cuando estas cosas ocurren de golpe. ¿Qué quieres saber? Mira, hace un mes Moishe me habló a la oficina, justo cuando me estaba yendo a España para contratar a Jesulín de Ubrique, un matador notable. ¿Y entonces? Me pidió un préstamo. No mucho, $2,000. Me dijo que andaba con una urgencia pasajera. No lo puedo creer. Bueno, es la firma de Moishe, ¿no? ¿Por qué me traes esto? Bueno, lo tenía encima y... Y tú siempre traes encima el padre de Moishe. Es pura casualidad, hombre. Veniste a la ciudad a cobrar. Oye, yo solamente te hice una pregunta. Y para hacer una pregunta me traes un pagaré. Por supuesto que no. Para mí Moishe era como un hermano. ¡Tú no hables de Moishe! Vamos, Rubén, no te me hagas el defensor de pobres. Tú bien sabes que Moishe no era ningún... ¡Te dije que no lo nombraras! Oye, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Yo te debo $2,000. Después de la Shive, le hablas por teléfono a mi secretaria. Va a tener un sobre para ti. Y ahora te largas de esta casa. Oye,
Tú no tienes ningún derecho de tratarme esto. No, tú dime cómo debo tratarte. Oye, Rubén, por favor. No te quiero ver en el rezo. Ya vete de mi casa. Espera. Antes de irte, te vas a despedir de Esther. Cariñosamente, ¿me oyes? Y cuidado y le cuentes algo. Welches Bier soll zerrechen in der Meise mit dem Kommunist? Ist es gewinn am Mitzwe oder am Sint? Das ist eine gute Frage. No sé si se puede contestar el teléfono durante la chive. Ay, no mames, Santito. ¿Qué haces? Ya oíste a tu primo. Estoy esperando una llamada de Nueva York. ¿Y una llamada de quién estás esperando tú? De mi amante. ¿Qué pasa? ¿No le puedo preguntar? Eso también está mal. Ándale, vamos a la cama. Yo ya no puedo dormir. Marta casi se muere ayer. ¿Por qué? De haber sabido que Beto Brenner se iba a aparecer en la Shive, ella se hubiera venido disfrazada de odalisca. La verdad es que yo tampoco esperaba que viniera. Es un hombre tan ocupado. Ándale, vamos a arreglarnos un poco antes de que llegue la gente. En cuanto termine la Shive, me voy a operar. Me voy a operar toda, ¿oíste? Perdón, la puerta estaba abierta. No te vayas, ya terminé. Ve, no seas tonto. ¿Querías verme las chichis? ¿Te gustaron? ¡Galia! ¿Qué es lo que te avergüenza tanto? Cuando éramos niños me espiabas y yo a ti. Ya no somos niños. Ay, ándale, ya puedes pasar a mear. Meas, ¿verdad? Hasta los santos mean. Pues sí, eso mismo, ese es el problema. Se meten todo, todo el tiempo está sufriendo, todo el tiempo está preguntando. Pues no se trata de si lo puedo comer o no. ¿Qué? A tu hermano sí le puedes contar, pero a mí no. Ay, mamá. Ay, tú tampoco te pongas así, ¿eh? Ay, son igualitos. ¿Y dónde quedaron los libros de Moishe? Mi mamá los tiró todos. Lástima que se perdió todo eso. Mi Bobe perdió mucho más que eso, ¿eh? Ari, ¿quieres comer algo, mijo? Hoy veis, mira, hoy. Isaac, necesito pedirte un favor. Sí, dime. En realidad, no es para mí, es para una amiga muy querida. ¿Para quién? Tú no la conoces. Créeme que si no fuera necesario, no te lo pediría. Sí, te escucho, Ricardo. Sucede que no está pasando por un buen momento económico. Le descubrieron un quiste en un ovario y la tienen que operar. Es urgente. Te juro que si yo pudiera. Pero estoy pasando por una transición.
No me tomes por un pendejo, Ricardo, ¿eh? Yo no lucro con esa clase de miserias. Me estás ofendiendo. ¿Ah, sí? Dile a tu amiga que mañana se presente al consultorio y si de veras es un quiste, la opero gratis, ¿sí? El ingeniero Hermann Neuburger es un hombre extraordinario. Lástima que ustedes no hablen alemán. Herr Doktor Isaac Fischer. Con permiso. Das Mädchen ist ein absolutes Diego Rivera, ¿recht? ¿Es judío? Sí, pero una categoría de judío que se ve poco por aquí. Frau Rosa Schein, el ingeniero Neuburger. Ich spreche ein poquito. Ich parecido Yiddish. Por favor, Rosita, no. ¿Cómo vas a comparar? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo, Sie bitte? Señor. ¿Qué pasa, sargento? Hay policías allá afuera y tienen una orden de aprehensión. ¿Qué carajos pasa? Aquí estamos de duelo. Yo solo cumplo órdenes. Y cuidadito con su lenguaje, señor. ¡Silencio! Mire, señor, esto es una orden de aprehensión. Así es que si este hombre no se entrega por las buenas, voy a tener que proceder. Tiene usted toda la razón, oficial. Le ruego me acompañe a mi despacho. Ahí tranquilamente conversamos y resolvemos. Mire, caballero, yo que más quisiera que conversarle y resolverle, pero aquí tengo la orden de un juez. Y luego con tanto testigo, usted me entiende, ¿no? Así que por esta ocasión yo creo que mejor me llevo al presunto. ¿Dónde está? Aquí. Usted es Nicolás Chelewiansky. Eso. Sí, soy yo. Pues va a tener que acompañarme a la delegación. ¡Un momento! ¡Un momento! Tranquilo, papá, no arruines la chive. ¡Tú no seas pendejo! ¡Órale! ¡Esto no estaría pasando! ¡Nicolás! ¡Yo te saco, hijo! ¡Como sea! ¡Alguien que lo acompañe! ¡Esto es una vergüenza! ¡Mierda! ¡Está sin batería! ¿Qué pasa este aparato? Está desconectado. ¿Qué? No es correcto hablar por teléfono en una chive. ¡Me cago en la chive! Se están llevando preso a mi hijo. ¿No se da cuenta, imbécil? ¿Y ahora tú qué pedo? ¿De qué andas disfrazado o qué? ¿Qué te pasa, pendejo? Te hice una pregunta. Es con mi religión. No mames. ¿Cuánta pinche lana no te metes con ese cuento, güey? Yo no estafo a nadie. Estás aquí de puro pinche mártir, ¿no? Yo no estafo a nadie con mi religión. ¿Te queda claro, cabrón? ¿Sí, muchos huevos, pinche Ricitos de Oro? Pues pregúntale a tu mamá. ¿Este hijo de la chingada? Sí, no, ya está mi carnal, cabrón. Me le echas la mejor bendición que tengas y sin trampas. Porque vales madre, hijo de la chingada. No me sé ninguno en español. ¿Pues en qué chingados hablas, o qué? En hebreo. ¿Ya ve? Deje que le parta la madre y le mando a llamar a un cura. No lo toques. En eso Dios hablaba a Cristo.
Ándale, amigo. Échame esa bendición. ¡Chíngale, pendejo! Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Bore nefashot rabot, bechesronan al kon bashe barata. Leachayot, bashen kol hay. Baruch hay halamim. Que Dios te bendiga. Esto, por supuesto, no va a terminar aquí. Voy a llevar este caso de discriminación a la Comisión de Derechos Humanos. ¿De qué está usted hablando, licenciado? ¿Cuál discriminación? ¡Ah, usted lo niega! ¡Perfecto, entonces! ¡Pero yo tomo nota de esto! Usted puede tomar lo que quiera. Pero aquí tengo los oficios que me enviaron del penal número 9. Y fíjese usted mismo. Aquí dice que este señor estuvo implicado en un lío de drogas hace 5 años. Y que andaba prófugo. ¿Qué quiere que haga? Doctor Volkovitsky, un momento, por favor. Usted es un irresponsable. ¿Cómo se atrevió a llamarme? Me hizo pasar por un idiota. Yo no sabía. La culpa es de mi papá. No voy a permitir que manche el nombre de Moshe Selebiansky, un pilar de nuestra comunidad. ¡Un pilar de mierda! Ricardo. ¿Y qué? El viejo cabrón despachó a mi hijo a Israel sin explicarme nada. Solo me dijo que le estaba ayudando a empezar una nueva vida. La Keila no se va a involucrar en esto. Si su hijo es un criminal, ese es su problema. ¿Entendido? Buenas noches. Hablé con Balkov, pero no se puede hacer nada hasta mañana. Gracias. Vete a descansar. Estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿de qué hablabas con Galia? De Nueva York, de la universidad. Nico, estoy desesperada. Marta me dijo que la vio en pleno día, besándose con un Schwartz en Central Park. Y yo tengo que saber si es cierto. Tía. Ruth. Por tu culpa mi hijo está preso. Por tu culpa, por tus putas y por tu papá. Quiero ver a mi hijo inmediatamente. Yo la conozco bien a Marta y sé que es capaz de mentir con tal de darme un disgusto. Nico, tienes que ayudarme. Tía, yo estoy preso. ¿Qué pasó? Es una historia muy vieja. ¿Qué no me vas a contar?
No es el momento. Para mí nunca es el momento. Mamá, por favor. ¿Qué pasa? ¿Estoy avergonzando ante tus nuevos amigos? No, yo no dije eso. Quiero ayudarte. Nomás dime cómo. ¿Quieres que me vaya? No, no, para nada. Gracias. ¡Ya llegó Nicolás! ¡Adiós! ¡Ya llegó Nicolás! Nicolás llegó gracias al señor Balkoff. ¡Ay, estamos felices! ¡Ay, bendito sea Dios que ya pasó! Oigan, oigan. Esto es una shive, no un baile de Purim. ¿No se dan cuenta el daño que le están haciendo al alma de Moshe? Nein, seit doch mir, als Moshe hat die Scherleut sein einiges Sonne vier in Twisse. Du sie sehr geht. Aber von der zweiten Seite haben wir also einiges Gewinner gesehen. Wie er so schreibt, wenn du es herein. Ha? Ruth, ni se te ocurra. ¿Por qué? La tradición lo prohíbe. Ay, no te hagas la idiota. Poli, usted no me va a arrestar por fumarme esto, ¿verdad? Ruth. Suri, de verdad no sé cómo agradecerte. Agradeceselo a tu padre. Bueno, pero tú resolviste todo el asunto. Mira, se intervine en lo de Nicolás. Fue por Moshe. Porque lo que esta familia le hizo a mi persona es criminal. Bueno, no sé qué decirte, pero te pido una disculpa. Está bien, está bien. Ni me importa, ni lo olvido. ¿Me permites un momentito? Dime. Es un tema un poco vulgar para este momento, pero tarde o temprano habrá que hablar. Al final todos resultan igualitos. ¿Perdón? ¿Tú quieres hablar de la herencia, no? Bueno, tú eres el apoderado de mi papá. Me parece de lo más normal que... Nada. ¿Cómo? Nada. ¿Nada? Moshe liquidó todo hace años. ¿Todo? Todo. Solo dejó un dinerito en un fideicomiso del que se le manda a tu hijo y otro para cuando Galia se case. Lo demás se lo vivió. El viejo se volvió loco. ¿Pero de qué te quejas? Moshe te compró tu casa, tu coche, tu negocio, hasta pagó tus divorcios. ¿Qué más quieres? ¿La casa donde vive Julia Palafox no era de él? No, my friend. Fíjate, yo odiaba a ese cabrón de Moshe. Y aquí estoy. ¿Por qué lo odiabas? Porque me abandonó. Después de 6 meses, se acordó que yo era la novia de su hijo. Y ya no me buscó más. ¿Y se lo contaste a Ricardo? ¿Cómo se te ocurre que yo le voy a hacer eso a mi marido? Dile a tu amiga que se presente pasado mañana en ayunas. Híjole, espera. Te voy a dar un cheque en garantía. No, es necesario. Te agradezco el favor, pero yo no ando pidiendo caridad. No lo hagas más difícil, Ricardo. No tengo ninguna autoridad moral para juzgar a nadie. ¿Lo puedo ayudar en algo? Don Moisés Selebiansky nos había pedido que le cantáramos unas canciones. No pueden pasar. Es que yo tengo un compromiso que no entiende. Es que están de chiva. ¿Eh? ¿A chivo? Es algo así como un velorio de 7 días, pero sin el muertito. Justamente. Mire,
Ahí está la hija del difunto. ¿Por qué mejor no le pregunta a ella? Nicasio Hernández a sus órdenes. La acompaño en su sentimiento. No me había presentado antes porque estaba un poco enfermo, pero ya estamos aquí. Yo me encargo. Pasen, muchachos. Permítame. No, hombre, esta Shiva se está poniendo buenísimo. ¿Qué hace falta un tanatólogo? Nada de muestras de alegría, nada de música, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo le tengo que cumplir a don Moisecito, yo se lo prometí. En serio, nosotros lo apreciábamos mucho. ¿Cuántas veces lo acompañamos a llevar serenata a doña Julia Palafox? Don Nicasio, yo entiendo perfectamente. Pero, ¿y entonces cuándo? Va a tener que ser el domingo. Pues ojalá y que el cuerpo aguante y que Dios nos dé licencia, ¿verdad? Buenas tardes. Disculpen nuevamente. Vámonos, muchachos. Ya está. Ya pasó. ¡No pasó! Esa maldita la dejó marcada para toda su desgraciada vida. ¿Quieres ver? Te estoy diciendo que se me mueve, ¿no entiendes? Está bien, no lo toques. Déjalo que se mueva. Cuando termine la chive vas al dentista y después... ¿Y después? Te lo arreglas. ¿Y después qué? ¿Después me opero la cara? ¿Después me opero las chichis? ¿Después me opero las nalgas? ¿Y después? Se me mueve. Se me va a caer ahorita, te lo juro. A ver la boca. ¿Quién? Yo. Espera un momento. Yo creo que es mejor que me reciban enseguida. A ver, pasa. Doña Julia Palafox vino a dar el pésame. Es una desfachatada. Se presenta aquí como si fuera la viuda. ¡Qué chutzpe! Te la escucho. No te escucho nada. O la sacas tú, o yo voy a sacarla inmediatamente.
Moshe dejó unos libros. Creo que le pertenecen a la familia. Los haber mandado por correo. No quería estar sola con mi tristeza. Was verschreibst du? Wie viel Liter Tränen gießt man? Du meinst, du's wird ihm etwas helfen? Sie ist eine Schönheit. Aber sie ist eine Goye. Das ist ein Simche für die finstere Malochin. Perdone, Julia, pero va a tener que cambiarse los zapatos. Solo los deudos están obligados. Bueno, para el caso... Cállate, Galia. No se preocupe. Ya me voy. Puede quedarse. ¿Quién? Que le traigan un café, Galia. Siéntese. Quítese los zapatos, por favor. Gracias. ¿Me permite? Gracias. ¿Me permite? La voy a presentar. La señora Martha Finkelstein. Tanto gusto. Noemí Cohen. Mucho gusto. Discúlpenme un momentito. Rosa Shapochnik de Shane. Pero todos me dicen Rosita. Seguramente usted ya conoce mi nombre. Claro. Moshe y yo fuimos muy amigos. También creo que él debe haberle hablado de mí. Sí, tal vez. No sé, es que a veces no retengo los apellidos. Seguro. Imagínese, nos conocíamos desde la infancia. Él llegó de Polonia en el 36 y yo en el 37. Estamos en las mejores manos. Invéntale algo, dile que te vas a hacer unos estudios. Claro que voy a estar contigo, mi amor. ¿Cómo puedes imaginar? Ahora no puedo. Es que no puedo. Entonces me casé con Salmen, un ángel tímido. Moshe siempre decía que había aceptado mi matrimonio solo porque así yo tenía el apellido que me merecía. Shane. Shane. Quiere decir linda. Moshe siempre fue muy cortés. Bueno, en mi caso fue algo más que eso. Yo también soy un poco viuda. Fuimos novios. Y me escribió el poema más maravilloso que se pueda usted imaginar. ¿Me puedes dejar a solas con la señora? ¿No entendiste lo que te dije? Ya me voy. No. Espera un momento, por favor. ¿Mi papá le habló alguna vez de mí? Claro. ¿Qué le decía? Un teride lesbigele steita clor paesigele. Eso me cantaba a mí. Julia, mi papá me quería. Mucho, mucho, Esther. Mucho. Es cierto que hacía más de 3 meses que usted no lo veía. Sí. Un día, así de pronto,
Se fue. ¿Por qué? Yo quería hacerle la misma pregunta. Yo no sé nada. Seguro. Oiga, disculpe. Usted no tiene derecho. Discúlpeme. Seguramente me dejó por otra. No estará aquí, ¿verdad? Aquí. Si llego a saber quién fue esa maldita, le arranco los ojos. ¿Usted es Julia Palafox? Sí. Esto es lo único que nos faltaba, ¿no? ¿Eh? ¿Alguien me quiere decir qué carajos está haciendo esta mujer aquí? Ari, por favor. ¿Pero cómo aguantas esto, mamá? ¿No dijiste que si venía aquí le ibas a rajar la cara? Por favor. ¿Y tú? ¿No dijiste que era una chifre desfachatada? ¡Ari, ya basta! ¡Ya basta nada, papá! ¡Mi mamá se quemó los ojos llorando por culpa de esta! ¡Cállate la boca! ¡No, cállate tú! ¡Tú fuiste el cómplice del cabrón de mi abuelo toda la vida! ¡Mis zapatos! Isaac, tranquilo. Estuviste un poco fuerte. ¿Que yo estuve un poco fuerte? Llevan toda la vida llenándome la cabeza en contra de esta vieja. Que si ella mató a mi Bob, que si por ella sufre mi mamá, que si encontró Moishe Musi, que en medio de sus piernas, y ahora resulta que el que estuvo fuerte soy yo. Estoy muy apenado por lo que pasó. No debía haber venido, eso es todo. Hasta pensé que el sábado en la mañana usted podría acompañarnos a la sinagoga. No hubiera podido. Le di una misa para Moshe en la iglesia de San Agustín. ¿Usted lo llamaba Moshe? Él quería que así lo llamara. De Shive, pero igual hay que celebrarlo. No se me vaya a confundir. Kosher Specialties tiene un menú que se llama Shabbat Extravaganza. ¡Esther! ¿Qué pasa? ¿Esther qué? ¿Esther qué? ¡Abre! ¡Ábreme, mamá, o tiro la puerta! Esther, ábreme. Tú sola, que los demás se vayan. ¿Qué te pasa, mamá? Aléjense, por favor. Todos. Ya estoy solo. Te dije que no lo tocaras. Tenemos que esperar hasta mañana. A esta hora es imposible. Gracias por tu ayuda. ¿Qué haces ahí? ¿Sabes leer yiddish? No. ¿Tú? Yo tampoco. Solo hebreo. En este pueblito nació Moshe. Zielun.
creo que Moshe ya se quiere ir. ¿Quién sabe cuáles ángeles lo acompañarán en su viaje al gran juicio? ¿What? El Baal Shem Tov decía que desde que nace a cada judío lo acompañan dos clases de ángeles. Los de la luz y los de las tinieblas. Que combaten entre sí. ¿Y tu batalla cómo va? ¿Qué ángeles van ganando? Los peores. Pues no se nota. Tú sí ganando remais. Hasta las 9. Ya te dije que no quiero que me vea nadie. ¡Vámonos! ¿Y si no alcanzan los hombres para el rezo? Que se las arregle el Hebreman. Para eso le estamos pagando. ¡Vamos! Discúlpame, me estaba preparando. Termina, termina. Me encanta mirarte. ¿Ya te vas? Sí. ¿Por qué no te quedas hasta que termine la shiva? No te preocupes. Nadie me va a extrañar. Yo sí. Eres un sol. Lástima del smog. ¿Cuándo te voy a volver a ver? Avísame cuando te cases. ¿Tú también? Ay, mijito. Mira.
¿Estoy bien así? ¿Estás muy bien para el Shabbat? No te pregunté si le gusto el Shabbat. Entendí que te referías a la fiesta. No me interesan las fiestas obligatorias. ¿No podrías pensar que en vez de obligatoria es necesaria? No. Cuando salga la primera estrella, Moshe seguirá tan muerto como ahora. Quizás sí. Quizás no. El Shabbat es un momento de transición misteriosa. Demasiado misteriosa para mí. Oye, ¿qué te pasa? Nada, es solo que el Shabbat es muy importante. No te vayas el lunes. No puedo quedarme. Por favor. Lo de anoche fue un error. ¿Ah, sí? Entonces yo debo ser estúpida. Creí que la habíamos pasado bien. Baja la voz. ¿A quién le tienes miedo? Es que tú no entiendes. Por supuesto que entiendo. Eres un cabrón. Como Moshe. Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav, v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Amén. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Amén. Zol zayn idun Shabbes, zol zayn Shabbes, zol zayn Shabbes oiv der ganzer Welt. Nicolás, por favor. Lichtig, 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 lichtig. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, motzi lehem min haaretz. Simche, 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 simche. Zon zayn Schreiberei. Das ist ein Schabes, jetzt verdacht zu sein. Du meinst, dass uns was dem Eppes helfen? Du tust Schreiberei. Freilach, 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 Freilach. So sein Hieden, Freilach, so sein Freilach, so sein Freilach, auf der ganzen Welt. Sholem, 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 sholem. Soll sein Hieden, sholem, soll sein, sholem, soll sein, sholem auf der ganzen Welt. Sholem auf der ganzen Welt. Sorpresa. Usted me había dicho que hoy yo... Bueno, quería agradecerle. Es que vengo de la sinagoga. Si no tiene mucha prisa, me gustaría platicar un ratito con usted. Depende cuánto sea ese ratito. El tiempo que usted disponga. Cuando usted me diga ya, la llevo a su casa más rápido que un bombero. Como puede ver, yo no soy un ganador como mi papá.
Moishe tampoco lo era. Simulaban. Al menos se la ganó usted, cosa que yo ni siquiera podría imaginar. ¿Perdón? Se lo juro. Esa es una técnica idéntica a la de Moishe. ¿Por qué? Cuando nos conocimos, Moishe me dijo casi exactamente lo mismo. ¿Cómo me gustaría siquiera imaginar que le intereso? Mi versión resultó ser un poco más común, ¿verdad? Menos rebuscada. Bueno, al menos en algo resulté mejor que Moishe. Brindo por eso. Moishe no fue del todo justo contigo, ¿verdad? No. Pero usted me acaba de tutear. Perdón. Por un momento pensé que estaba hablando con mi hijo Fernando. Qué lástima. Ya me estaba atreviendo a imaginar. Esa es otra maniobra, estilo Moishe. A ver. Ahora me tocaría decirle que usted es una mujer hermosa. ¿Voy bien? Muy bien y muy mal. ¿Por qué? Muy bien porque me halaga. Y muy mal porque ya no es cierto. Claro que lo es. Desde que la vi en la Shive, no he podido desprenderme de su imagen. De su voz, de sus ojos. No se ría, por favor. Estoy totalmente entregado. Creo que voy a tutearte otra vez. Mira, Ricardo, tú me caes muy bien. Pero conmigo no vas a poder resolver todo lo que te haya quedado pendiente con tu papá. Hace 3 meses me di cuenta que Moishe sufría una deficiencia cardíaca muy severa. Se lo dije y me prohibió que se lo comunicara a nadie y se fue. Y esa misma noche le hablé a casa de Julia Palafox, pero ya se había despedido de ella para siempre. Un mes después apareció para invitarme al aniversario de Dimasque. Intenté convencerlo que se tratara y que me permitiera hablar con la familia. Pero todo fue inútil. En nombre de nuestra amistad, me exigió que respetara su decisión. Y lo hice.
Me pesa en el alma. Pero eso es casi como haberlo matado. No digas tonterías, Rosa. Moishe decidió suicidarse. Eso es todo. Óyeme, no digas eso. No te permito que hables así. ¿Pero por qué no nos dijiste nada? Un poco de respeto por tu padre. ¿Cuál falta de respeto? ¿Tendría que haberlo dicho todo? Pero fue tu culpa. No quiso operar. Fue tu culpa. ¡Cállense! ¡Ya cállense todos! Mi papá está muerto y no hay nada más que decir. ¡Ya cállense! Déjenlo descansar. ¡Ya cállense! Willem begleiten, die lichtige oder die finstere? Es ist unmöglich zu wissen. Moishes Leben ist eine Schicke nach Helden. Pueden despojarse ya de sus ropas de duelo. No miren atrás. Quiero pedirte. ¿Qué? Que seas sincera conmigo. ¿Sincera respecto de qué? Tú sabes. Mamá, por más que quieras, no hay nadie. Calla. Perdóname. Te quiero mucho, hija. Avísame cuando te cases. Sí.
Solo si tú me casas.